sobre los buenos, sobre los malos, sobre los justos y también sobre los injustos. Pero por demás, por este encuentro que tenemos hoy, donde apoyamos a nuestra próxima y segura regidora Damilca Espinal, así como a nuestro candidato y seguro próximo alcalde Aquilino Serrata. Adorado Dios, en este momento enérgicamente te damos gracias por todas las cosas que tú has permitido. Gracias, Señor, porque este aire que sentimos es por tu voluntad. Gracias porque el calor que proviene del sol es por tu voluntad. Y a ti te ha dado el placer de que nosotros en este momento estemos aquí. Por lo que ponemos nuestros corazones para que seas tú quien los moldee a tu voluntad, pero también ponemos a tu disposición este momento para que por medio de tu Santo Espíritu tú vengas derramando sabiduría, conocimiento, discernimiento y guianza para seguir los senderos correctos en los momentos precisos para poder conducir hasta la alcaldía y a la sala capitular a estas personas y al Congreso, a la Cámara de Diputados, a los siguientes candidatos que luego se estarán presentando, así como el presidente. Este momento, Señor, es tuyo. Toma el timón, dominio y control de cada una de las actividades y las cosas que se van a decir aquí, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquilino González, miembro de la dirección central de nuestro partido. Darío Paredes, miembro de la dirección municipal y presidente de dirección media. Aneudi Sánchez, candidato a regidor en Santo Domingo Oeste por el BIS. Juan Mata, subcoordinador electoral del municipio. La compañera Lucila Soriano, directora de la mujer del municipio en la Fuerza del Pueblo. La compañera Adriana Mateo, directora de salud de la Fuerza del Pueblo en nuestro municipio. Denise Peña, directora de redes sociales y miembro de la dirección política de nuestro partido en Santo Domingo Oeste. Antonio Montero, vicesecretario del sector salud a nivel nacional, del sector educación. Rafael Vázquez Slinger, miembro de la dirección central de nuestro partido. Darío Velázquez, asesor de Barrio Buenas Noches y presidente de Dirección Media. Y con estas salutaciones a cada uno de ustedes que se dieron cita en este emblemático lugar para dar paso a esta gran manifestación que en este momento se va a dar lugar. Al candidato por la Fuerza del Pueblo y próximo alcalde de este municipio, Aquilino Serrata Son.
Buenas noches. Agradecer a Dios por permitirnos estar aquí esta noche. Que toda la gloria y honra sea para Él. También agradecer a nuestra distinguida mesa de honor. Agradecer a cada uno de ustedes, hombres valiosos y mujeres empoderadas, que sacaron su precioso tiempo para apoyar esta grandiosa actividad. Hablar de Adamilca Espinal es fácil. Se resume en trabajo constante, una mujer de familia, empoderamiento político, acciones comunitarias y lucha constante por el sector magisterial, que bien ella representa. Es una mujer que representa la nueva manera de hacer política, enfocada al trabajo, a realizar acciones contundentes, no al conflicto y a las cámaras. Con Adamilca Espinal está demostrado que no todo está perdido. Pido un fuerte aplauso para nuestra regidora actual. No tenemos duda, lo que estamos aquí esta noche, que es regidora y seguirá siendo, y también será la más votada en el 2024. Bendiciones y salud para cada uno. Feliz noche para todos. Gracias. Habernos invitado a esta hermosa actividad que demuestra que la Fuerza del Pueblo es una organización de primer orden en este municipio como lo es en todo el país. Junto a ella y al compañero Aquilino Serrata y Miguel Espinal, nuestro candidato a alcalde y nuestro vicepresidente municipal, nosotros queremos saludarlo a todos ustedes. En segundo lugar, agradecer la presencia entusiasta y puntual de todos los compañeros y compañeras que aquí se encuentran. Esta noche para mí es una noche muy especial, y es muy especial porque estamos presentando las credenciales de una militante de nuestro partido, de una dirigente de nuestro partido, que además de ser militante y dirigente de la Fuerza del Pueblo, tiene cualidades excepcionales. Una mujer de familia, con bellos y hermosos hijos, de los que me han hecho parte, de ese hogar amoroso, alegre, chelchoso, donde lo más triste se coge en serio, pero también en broma. De una mujer profesional que ha logrado escalar por ser ella, aunque tiene en su espalda un apellido que es difícil cargarlo, pero ella lo sabe llevar. Ella tiene una aspiración, y es a continuar como regidora de la sala capitular de nuestro municipio, y a eso estamos comprometidos todos. Todos los presentes y muchos que no están aquí. Es importante que la gente tenga claro que la primera estructura de poder, la más cercana al pueblo, es el municipio. Y que el municipio está compuesto políticamente por un territorio definido en la ley, con una población que pernota sobre él, y entonces es dirigido por un ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene
una composición doble. Una ejecutiva que la dirige el señor alcalde y que nosotros esperamos que a partir del 24 de abril el alcalde que dirige el municipio sea nuestro compañero Aquilino Serrata. Porque aquí tenemos que tomarle la palabra al candidato presidente de la República que llamó al pueblo dominicano a que no mirara para atrás. Y aquí sí que no se puede mirar para atrás. Porque el que estaba atrás, aquí no hizo más que arrabalizar y generar desorden, violar la ley y corromper con una gestión municipal incapaz, miope, falta de visión y sin criterio de desarrollo. Pero además de la alcaldía, que es el brazo ejecutivo del ayuntamiento para beneficio de la localidad, del municipio, que son la gente que vive en el territorio, existe un organismo de control, de planificación y de supervisión del desarrollo de la localidad y de los trabajos del alcalde. Y ese papel lo desempeña la sala capitular o el Consejo de Regidores. El Consejo de Regidores es el organismo más democrático que tiene la República Dominicana en cada localidad, así como el Estado Dominicano tiene en la Cámara de Diputados su organismo más democrático, porque garantizan ambos la participación directa y la cercanía con la población. El compromiso nuestro es hacer que Adamilca sea regidora y junto con ella una mayoría de regidores de lo que postule la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Que aquí está Donny, que es aspirante por el BI y que es un aliado de la Fuerza del Pueblo en esta contienda. ¿Para qué queremos tener una mayoría de regidores? Para que nuestro alcalde pueda aplicar el plan de desarrollo que la Fuerza del Pueblo tiene previsto para transformar a Santo Domingo Oeste en un lugar seguro, limpio, ordenado, donde la gente pueda desarrollar su vida y vivir con dignidad. Ese es el compromiso que tenemos los hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo, y sobre esa premisa nosotros debemos salir a tocar la puerta de nuestros amigos, de nuestro vecino, de nuestro compadre, de nuestro conocido y de los no conocidos, para explicarle que el municipio tiene una esperanza de salir de ser el peor, de ser el más sucio, de ser el más desordenado y ser una comunidad mejor, donde podamos criar nuestros hijos en un ambiente más sano y más propicio y con más seguridad. Ese trabajo que tenemos que hacer para que esta mujer de frágil cuerpo, pero de fuerte voluntad, de gran capacidad mental y de alto coraje y valor humano, pueda ir a la sala capitular a acompañar a nuestro alcalde, es el mismo que tenemos que hacer con fuerza, espíritu y corazón para hacer que nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, pueda ganar 3 meses después la presidencia de la República, y así Aquilino vaya más suave, porque aquí los problemas son multiplicados a la décima potencia. Entonces, compañeras y compañeros, no vamos a cansarlo con un discurso largo. Decirle lo siguiente: tenemos un compromiso, y ese compromiso es hacer con los hombres y mujeres de la Fuerza del Pueblo un mejor municipio y una mejor República Dominicana. Y eso lo vamos a lograr llevando a Damilca a la sala capitular, a Aquilino Serrata a la alcaldía y a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Buenas noches, muchas gracias. Luego de las palabras del compañero Francisco Luciano, miembro de la dirección política más votada en su contienda. Es miembro de la dirección central de nuestro partido. Vicesecretaria de la Secretaría Educativa de nuestro partido. Ahora, es un honor
presentar a esta destacada líder y defensora de la educación. Sus palabras no solo reflejan su dedicación al sector educativo, sino también su compromiso con el bienestar y el progreso de este sector. Con todos ustedes, nuestra próxima regidora por Santo Domingo Este, la regidora Adamilca Espinal. Gracias. Señores, está cayendo lluvia, eso son bendiciones, dicen en mi campo. Eso es Papá Dios dándonos la bendición, esa es agua bendita. Primero quiero agradecer al compañero Luciano, miembro de la dirección central, al vicepresidente del partido, Miguel Espinal, de quien tengo el honor de ser hija, tremendo compromiso, al compañero candidato Aquilino Serrata Son y a los compañeros diputados, regidores, miembros de las diferentes secretarías del partido, darle las gracias a mi familia por permitirme estar aquí y quitarle de su tiempo para poder hacer lo que me gusta, que es trabajar para una comunidad que necesita tanto. Pero lo más importante son cada uno de ustedes los que me acompañan hoy. Mis compañeros maestros, mis compañeros de escuela, mis amigos, mi familia. Cada una de las personas que ha creído en mí, en tantas cosas en las que me he metido y me he comprometido. Gracias de todo corazón. Pero eso no se queda ahí. Gracias a las personas que han llegado a mi vida en este tiempo, que han sido agarradas de la mano por cada una de las personas que en un momento me apoyaron y que han seguido multiplicando cada espacio para que Adamilca Espinal pueda ser nuevamente regidora. Señores, esta noche se abre un espacio no para mí, sino para cada uno de los que estamos aquí y entendemos que nuestro municipio tiene que salir de una vez y por todas de la rehabilitación en la que ha tenido tantos años. Hoy se abre una nueva oportunidad para este municipio, para que nuestros niños y nuestras niñas tengan áreas recreativas. Hoy se abre una oportunidad para que nosotros, los que somos educadores, tengamos un espacio seguro donde poder caminar. Hoy se abre una oportunidad para que el partido más fuerte que tiene la República Dominicana por fin tenga un alcalde en este municipio. Y esa oportunidad se abre con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes que tenemos la responsabilidad, la obligación y el deber de multiplicar este discurso, de hablar y conseguir cada día más votos, no solamente para Adamilca Regidora, sino para Son Aquilino Serrata y para cada uno de los regidores y diputados que hoy forman parte de esta mesa. Estoy segura que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué Adamilca hoy la acompañan varios candidatos a diputados, varios candidatos a regidores? ¿Ustedes saben por qué? Porque yo creo en este partido. Y aquí en este partido está la crema innata de Santo Domingo Oeste, que me va a acompañar a mí y que va a acompañar al presidente Leonel Fernández a dirigir y encaminar no solamente el municipio, sino también nuestro amado país, República Dominicana. Son ustedes y soy yo que venimos a expresarle a este grupo de personas que nos acompañan y que hacen vida en nuestra boleta, que nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos día a día, noche a noche y, como dicen en el pueblo, 24/7, para que nuestro partido sea el ganador en todo lo que nosotros podamos representar.
momento estuvimos apoyando a un candidato igual de nuestro partido y le dijimos a todos ustedes que el día que el partido eligiera un candidato oficial estaríamos aquí. Este es el equipo que me ha acompañado durante tanto tiempo. Este es el equipo que hoy viene a ponerse a su disposición para trabajar día a día, mano a mano con usted, para que usted sea el próximo alcalde. Muchas gracias. A una persona que trabajó de la mano del pueblo cuando estuvo en las instituciones del Estado que le correspondían en ese momento. También lo hizo promulgando y apostando a proyectos de ley cuando estuvo en la Cámara de Diputados en favor de todo el municipio, pero también del sector educativo. Pero también lo hará con el apoyo de cada uno de ustedes cuando llegue a la alcaldía en el 2024. Con todos ustedes, el próximo alcalde de Santo Domingo Oeste por la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata Soy. Buenas noches a nuestro querido miembro de la dirección política, el compañero Francisco Luciano. Buenas noches al diputado de la patria y próximo diputado Miguel Espinal, vicepresidente también de la Fuerza del Pueblo. Buenas noches a Víctor, anfitrión, porque este espacio es de él, también próximo diputado. A mi izquierda también Cookie, también candidato a diputado. Nuestra querida Lucila Soriano, secretaria de la mujer. Y con ella, Denis Montá, Carlos Peña, Darío, Erasme Ventura, Montero. Y nuestra querida Adriana Mateo, secretaria de salud de la Fuerza del Pueblo. Y con ellos, a cada uno de ustedes. Miren, de verdad que me sentí muy bien, Adamilca, cuando venía entrando y vi el entusiasmo, vi el escenario. Yo creía cuando entré que yo iba era para una actividad artística con el montaje que hay aquí. Felicidades, Luis Manuel. Quedó muy bonito. Mira allá donde está. Luis Manuel siempre se la trae. Pero quiero pues saludar a cada uno de ustedes que ya, como decía Adamilca, pues han sido parte de su carrera política, han estado con ella en todo momento. De verdad que eso tiene un valor agregado. Le felicito a cada uno y yo sé que con el entusiasmo de ustedes y el trabajo de cada uno, Adamilca va a ser regidora en el 24 junto a nosotros como alcalde. No hay duda, no hay duda de que Adamilca no sea regidora, porque viendo el entusiasmo de ustedes y sabiendo que ustedes se van a multiplicar, que van a trabajar calles, callejones, cañada y todos los barrios de Santo Domingo Oeste para que ella sea regidora y Aquilino Serrata sea el alcalde de Santo Domingo Oeste. Eso estoy seguro. Ahora bien, yo quiero decirle a ustedes que nosotros solo vamos a encabezar la alcaldía, pero que ustedes van a ser protagonistas de esa alcaldía. Ténganlo por seguro. Y que Adamilca, Luciano, Miguel, Víctor y todos los compañeros que están aquí van a tener participación en esa alcaldía, porque esa alcaldía va a ser participativa, cercana, democrática y sobre todo que ustedes van a tener a una persona que él va a ser el alcalde, pero no le voy a cerrar la puerta a ningún compañero, porque esta alcaldía debe de ser de todos nosotros, así como la Fuerza del Pueblo y Santo Domingo Oeste, que vivo agradecido eterno de mi municipio, decidió
a través de una encuesta que nosotros fuéramos el candidato, ni voy a defraudar a los municipios, ni voy a defraudar a la fuerza del pueblo. Vamos a hacer una gestión para la historia, si Dios lo permite y ustedes también me acompañan. Este municipio ha estado sumido en el atraso, el abandono, la arrabalización y la falta de oportunidades. Ha sido administrado durante 21 años, tiene 22 años de fundado y tiene 21 de administración municipal. Y no hemos visto ningún avance. Exactamente así mismo, no hay nada que exhibir. Sin embargo, el municipio o quienes lo han administrado han manejado más de 20 mil millones de pesos. Y este año 2023, la alcaldía tiene presupuestado unos 1,000 millones de pesos que cuando le aplicamos el 40% para gastos de inversión y obras de infraestructura, tenemos disponible unos 400 millones de pesos al año y cuando lo dividimos entre 12 tenemos unos 33 a 34 millones que podemos construir cada 4 meses una funeraria municipal, parques infantiles, canchas, pero también aceras con tenes y otras obras de importancia que requiere el municipio, como es canalizar las aguas residuales, iluminar todas nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros barrios que hoy están a oscuras y por eso tenemos muchos problemas de seguridad. Entonces, nosotros vamos a trabajar y yo sé que cada compañero de la Fuerza del Pueblo va a ser protagonista de esta gestión que, repito, solo nosotros vamos a encabezar. Decidimos ser el alcalde de Santo Domingo Oeste, no para ponerle una corbata ni un traje, porque ya hace tiempo que esa etapa la superamos. Decidimos para hacer un operativo, un alcalde de los callejones, de los barrios, de las cañadas, y donde quiera que haya que estar, ahí estaremos nosotros junto a ustedes, porque yo sé que ustedes me van a acompañar. Entonces no teman, compañeros, vamos a trabajar. Trabajen para que su regidora sea la más votada, trabajen para que Aquilino Serrata sea su alcalde, trabajen para que tengan sus diputados y luego en mayo trabajen para que ganemos con Leonel Fernández la presidencia de la República y podamos completar las obras que requiere el municipio. Con Leonel en la presidencia, la zona de expansión va a tener un hospital de segundo piso, va a tener una extensión de litra y un sueño que nosotros tenemos de un complejo deportivo como lo tiene Estados Unidos con High School, donde ustedes, la mayoría que están aquí, que son profesores, van a ser protagonistas, porque de hecho ya se lo pedimos al presidente Fernández y yo sé que él, llegando a la presidencia y Aquilino Serrata alcalde, lo vamos a lograr, toda esa obra de importancia. Pero para eso, tenemos la primera etapa, que es trabajar para que lleguemos, porque si no llegamos, no podemos desarrollar nada de lo que tenemos en carpeta. Y Luciano le decía que hay que hablar con el primo, con el compañero de trabajo, con el que estudió con ustedes, con el tío que ustedes tienen viviendo, si viven en Alto Nuevo, el tío que vive en la Altagracia, el amigo que vive en El Café, el que vive en Buenos Aires, todo el que esté diseminado en todo Santo Domingo Oeste, hay que hablar, pero cuando vamos a la ferretería, cuando vamos al colmado, cuando vamos al supermercado, todo el que tenga contacto con nosotros en el diario vivir, hay que hablarle de la Fuerza del Pueblo. Hay que hablarle de su regidora, Adamilca Espinal, hablarle de sus diputados favoritos, que yo sé que Miguel Espinal también. Porque hablarle de Aquilino Serrata, su próximo alcalde, y por supuesto, hablarle del presidente Fernández.
porque no hacemos nada con ganar la alcaldía y luego no tengamos la presidencia. Necesitamos todas las posiciones para nosotros demostrarle a esa gente que están ahí que ellos no saben gobernar y que el presidente Fernández fue el que hizo las transformaciones de este país. Pero además de eso, aquí en Santo Domingo Oeste, nosotros estamos al frente del Politécnico Madre Rafael Ibarra, que lo inauguró Leonel Fernández. Y a nuestra derecha está la ONSA, que la inauguró el presidente Fernández. Y cuando seguimos caminando, nos encontramos con los elevados, los túneles. Pero cuando salimos el 9, también nos encontramos con el metro, que fue Leonel Fernández también que lo construyó. Entonces, compañeros y compañeros... Ah, el Marcelino, me dice la doctora. El Marcelino Santana, pero también del Hospital de Herrera. Y ahora, cuando venga en el 24, seguro que va a construir un hospital de segundo piso en la zona de expansión. Leonel lo va a completar todo, si Dios permite. Excelente. Pues bien, compañeros y compañeras, no le voy a cansar porque esta actividad es de nuestra regidora, la anfitriona, la candidata, que ustedes, que tienen ya años trabajando con ella, pues tienen ahora que demostrar que los votos que ella obtuvo en el 2020 era una organización política nueva con apenas meses, pero ya tenemos 5 años de fundado. Ahora ustedes tienen que triplicarlo, 10 veces los votos que ella sacó en el 2020. ¿Y cómo se logra eso? Trabajando. Yo creo en el trabajo. Yo creo que cuando nosotros nos dedicamos a algo, lo podemos cumplir. Y yo soy un ejemplo de eso. Entonces, compañeros y compañeras, salgamos a la calle. Vamos a vender nuestros candidatos, que yo estoy seguro que con la fuerza del pueblo venceremos. Y con Aquilino Serrata vamos a ganar la alcaldía. ¡Que viva la fuerza del pueblo! ¡Que viva Santo Domingo Este! ¡Y que viva Damilke Pinal, su próxima regidora! Con esa misma algarabía, le pedimos a los miembros de la mesa de honor para foto oficial levantar su mano y a toda la prensa. Por favor.